La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. ¿Que todavía no conocen bien nuestras tradiciones y la historia de la Semana Santa zaragozana? El año pasado sacaron este juego al mercado, pero es que este año hay más. ¡Dani Fernando! No hay excusas para no conocer nuestra Semana Santa. Ninguna. Y además nos lo vamos a pasar bomba jugando. Pues sí, eso es de lo que se trata. Oye, solo nos tenemos que dar una vuelta por diferentes escaparates del casco de Zaragoza y llevar un móvil a mano. Exactamente. Aquí lo que veremos es que si leemos con el código lector de códigos QR, ese QR grande, nos sacará una pregunta sobre esta cofradía. En los 26 escaparates que hemos distribuido cartelería a lo largo del centro histórico. A ver qué aparece aquí, cuántas figuras aparecen en el paso del cenáculo. Yo no tengo ni idea, Fernando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 14. ¿Y 14? 14. Pues mira, es correcto. ¡Hemos acertado! Luego te sale la historia, ¿no? Para que los peques aprendan. Exacto, para que los peques y los no tan peques aprendan cositas. Tenemos una. Una pregunta de sonido. A ver. Y nos dice, ¿sabes cómo se llama el instrumento que aparece en la foto y que suena en este audio? Yo la sé. ¿Tú la sabes? Creo que sí. ¿Cómo se llama? Oye, que yo he hecho muchas Semanas Santas en Aragón Televisión. Lo sabemos. Todos los años. Que lo vemos. Esto es la matraca. La matraca. ¿Correcto? Claro que sí, correcto, la matraca. La matraca es un instrumento de madera compuesto por uno o más martillos que golpean una tabla y ahí da la explicación. Exactamente. Oye, se aprende mucho con este juego, ¿eh? De eso se trata precisamente, de aprender cosas sobre nuestra Semana Santa con los más pequeños, ir metiendo también ese espíritu para que vayan entrando en las cofradías también. Vale, cuando aciertas la pregunta, te sale una sílaba. En el código. En el código. En este caso, la. En este caso es la. Apuntando todas esas pistas, nos saldrán 26 sílabas, ¿vale? De los 26 carteles, 26 sílabas. Tenemos que ordenar esas sílabas con respecto al orden que cada cofradía lleva en la procesión del pregón y nos saldrá una frase. A través de un formulario que también aparece ahí en el QR, al leer el QR, nos lo hacen llegar a nosotros y entre todos los que hayan respondido con la frase correcta, sortearemos pues ese juego que llevas en la mano, el de procesión, que es el juego de mesa que el año pasado sacamos y es el juego de mesa de la Semana Santa de Zaragoza. Venga. Oye, pues, diversión asegurada. Por supuesto. Y que viva la Semana Santa.